¡Hey! ¿Qué tranza, banda? Soy de Calaca y sean bienvenidos a mi canal. Hoy les mostraré una creación que ya tiene tiempo en desarrollo. Surgió porque me volví adicto a un juego móvil que seguro muchos de ustedes ya han de conocer. Brawl Stars. Algo que hace grande a cualquier juego aparte de su jugabilidad y gráficos, es su historia. Pero cuando un juego no te explica la historia, o bien, ni siquiera tiene una sinopsis oficial. De ejemplo tienes a Minecraft, a Among Us, y diría que también entra aquí Five Nights at Freddy's. Y claro, el protagonista de hoy. Brawl Stars. Son juegos que te dan pistas o indicios de lo que puede haber pasado, mas no te lo muestran con cinemáticas o con voz en off tipo relato. Pero Brawl Stars cuenta con breves cortos que te dan los indicios de la historia del juego. Como que el juego en realidad es un parque de diversiones con diferentes sectores, desde el viejo oeste hasta un arcade. De hecho lo manejan un tato tétrico. Y en verdad les digo que este juego da para una gran serie animada. No sé qué espera, Supercell. Hay mucho que decir de este juego respecto a su lore y cada familia del juego. ¡Oh, claro! Las familias de Brawl Stars, de las cuales no voy a hablar porque son un chingo. Pero mira, te dejo una tarjetita con un video de un vato que te habla de todas ellas, junto a sus zonas. Y mejor no lo podría haber hecho yo. Pero hey, sí te hablaré de una. La familia superheroica, proveniente de Super City. Sus integrantes son Max, una velocista muy carismática y energética. Surge, un robot que mejora en el transcurso de la batalla. Y algo me dice que este pequeñín de aquí, llamado Boss, también es cercano o perteneciente a esta familia. Solo miren los colores de sus pantaloncillos. ¿No te parece eso curioso? En fin, damas y caballeros, niños y niñas, personas confundidas con su orientación sexual, y tú, chulada que ves este video, permítanme presentarles al único e inigualable Kaijin, el científico nerd al puro estilo de Dr. Jekyll y el tercer miembro de la familia heroica. Es un brawler de tipo cambiante y de categoría épico. Su habilidad es lanzar un poderoso láser de su visor capaz de traspasar los objetos. Pero ojo, al atravesar los objetos su daño bajará al 80%. Su super le permite transformarse en un monstruo que aplasta todo a su paso. Adiós láser o la tenaza. Su ataque se llama ojos biónicos. Kaijin puede lanzar su láser y llevarlo con la mirada a donde quiera. Yo visualizo las animaciones de Kaijin en el lobby como si fueran este Brock saltando. Y al cambiar a su forma, Kaiju sería como el primo aterrizando. Y en el juego sería un tanto similar a las transformaciones de algunos Legos, como esta del Dr. Connors a Lagarto, o esta otra de Bruce Banner a Hulk. Su salud es de 4200, su velocidad de movimiento es normal, el daño que provoca el láser es de 1600. Al atravesar los objetos, si mis cálculos no están mal, bajaría 20 de daño, porque si no bajara 80% su ataque, sería un brawler muy roto. Y en sí, el atravesar objetos sería más para localizar dónde se encuentran los enemigos. Sin tener que verlos, más o menos funcionaría como el aro azul de Boss, solo que estaría daño en vez de recargar el super. El alcance del láser es muy largo, su velocidad de recarga es rápida, su ataque sería muy parecido al de Amber. Su primer super se llama Transformación, básicamente cambias el láser por tenazas y fuerza bruta. Su salud es de 4200, se mantiene igual. Su velocidad de movimiento es normal, se mantiene igual. El daño que provoca sus tenazas es de 3x800, lo cual hace la suma de 2400 de daño. El alcance de sus tenazas es corto, básicamente se vuelve de tipo luchador. Su velocidad de recarga es rápida y se mantiene igual a su forma base. ¿Qué pasa si vuelves a usar el super? Pues regresas a la forma original de Kaijin y así sucesivamente. Con el segundo super no me rompí mucho la cabeza. El segundo super se llama Madrazos. Simplemente es lo mismo que el primer super, pero en reversa. Es decir, inicias como un Kaiju y después podrás cambiar a la forma humana. El segundo super serviría más en mapas de supervivencia y Balloon Brawl. De hecho, si lo visualizas, es un brawler todoterreno. Su primer gadget es láser aniquilador. El láser de Kaijin aumentará su potencia para atravesar y ahora sí destruir las paredes. Municiones por partida 3. El segundo gadget es tenazas carnosas. Su función es similar a su antecesor. Simplemente los golpes de Kaijin serán tan fuertes que podrán romper las paredes. Sobre posibles skins, tengo varias ideas. Mecha Kaijin. Porque como ya han de imaginar, el nombre de Kaijin viene de la palabra Kaiju. ¿Y cómo no relacionarlo con los mechas? Si se pudiera decir que Sorcha es uno. Kaijin picante. Una versión en llamas. Se me ocurre hacerlo parecido a Rodan de Godzilla King of Monsters. También ronda por mi mente llamarlo Kaijin volcánico. Kaijin Pack. En su momento quería que esta skin fuera de la familia Retropolis Gang, pero con la salida de Boss y su skin rebelde,
Sin duda alguna quiero que forme parte de los Bad Randoms, tocando algún instrumento. Dime en los comentarios cuál será ese instrumento. El monstruoso. Una skin inspirada en luchadores. Con esta skin sin duda alguna me quiero lucir. Probablemente tendría toques neón, y obvio la skin estaría en la familia mexicana. Unos datos extras. Su traje está hecho de una tecnología que le permite estirarse y contraerse. Su cinturón activa su transformación monstruosa, y también lo hace volver a su forma humana. A los laterales de su visor se recarga su láser. Su visor fue hecho por Jesse Pam, con partes de su vertedero. Mi inspiración para crearlo nació de mi gusto a los kaijus, y sobre todo a uno en específico, Gaigan, mi kaiju favorito. Y claro, también gracias a mi casi un héroe favorito de Marvel. No, no es Cyclops. Sé que se parece mucho por el visor. Hablo del increíble y gigante esmeralda Hulk. Diálogos versión normal. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Auchis! ¡Ia! ¡Upsis! ¡Uy! ¡Aquí vamos! ¿Tienes miedo? ¡Deberías! Mis ojos son ardientes. ¡Hasta la vista, baby! ¡Eso es! ¡Corre! ¡Huye! ¡Tremenda paliza! ¡Corre! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bobo! ¡Me agarraron como piñata! ¡Ya te vi! ¡Corran! ¡No me subestimes! ¡Ay no! ¡Aquí viene! ¿Ves? ¡Arraso con todo! Diálogos versión monstruosa. ¡Llegó Kaijin! ¡Tenazas aplastantes! ¡Huyan de Kaijin! ¡Buar, bla, 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 bla! ¡Wekrin! ¡Dub, dub, bum! ¡Wayabib! ¡Hora de tacos! ¡Kaijin tiene hambre! ¡Terminemos con esto! ¡Hey, Sarge! ¡Unas vencidas! ¡Van a caer! ¡Buar! ¡Retirada! ¡Lastimaron a Kaijin! ¡Hey, Max! ¡Una carrera! ¡Kaijin es el más grande! No lastimen a Kaijin. ¡Huerca quien, huerca quien! Sería un sueño verlo en el juego. Y soñar no cuesta nada. Así que si tú como yo quieres verlo dentro de Brawl Stars, comparte este video en todos lados. Y si es por Facebook, Instagram o Twitter, etiqueten tanto a Supercell como Brawl Stars. Cada compartida ayudará a la probabilidad de que lo vean. También podrían compartirlo con youtubers grandes de Brawl Stars. Bueno banda, llegó la hora de los saludos. Es la primera vez que hago esto. Serán pocos saludos porque son bien poquitos los que lo pidieron. Ya saben, es un canal pequeño. Un saludo para Dragon Pandita. Amiga, muchas gracias por el apoyo. TQM. Saludo para R.I.F. Angelito, que estuvo esperando un año por mis videos. Gracias bro, espero haya valido la pena. Saludo para Erich Ugnow. Espero lo haya leído bien. Gracias por ser la segunda en llegar al video de Rocco Matoy. Saludito para Mario Antonieta. Y... espera, ¿ya son todos? ¿En serio ya son todos? ¿Tienes dudas amplias? ¿Tienes ideas o aportaciones? ¿Tienes alguna crítica constructiva? O sobre todo, ¿quieres una comisión? Pues escríbeme a mi Instagram, el lugar correcto para comunicarte conmigo. Y más aparte, podrás ver un amplio catálogo de todas mis ilustraciones. También podrás ver el proceso de ellas, avisos, consejos y spoilers de lo que haga a futuro. Todo eso en mis historias semanales. Y como bonus extra, en mis historias destacadas, tienes mis tres proyectos hasta el momento. Multiverse of Bros 2019. El proyecto donde hago más de 10 estilos de series animadas y animes. Un proyecto con referencias que solo los fans de cada una van a reconocer. Freaky Custom My Hero Academia. Proyecto donde hago un custom a unas botas, para hacerlas más parecidas a las del protagonista Deku. También encontrarás ilustraciones de los personajes principales de este anime. Y claro, de único e inigualable Kaijin, del cual probablemente esto solo sea el principio, ya que planeé hacer una animación sobre Kaijin y su transformación, concept arts de sus skins y un poco más, pero por falta de tiempo no se logró. Así que en ti está si quieres ver más de Kaijin a futuro. Y dime, ¿ya has jugado a Brawl Stars? ¿Qué te parece? ¿Crees que algún día saquen una serie animada? Cuéntamelo en los comentarios. Si el video te gustó, déjame un like, suscríbete y activa la campanita para los siguientes videos. Sígueme en Instagram y Twitter, donde subo todas mis ilustraciones. Sé que te van a gustar. Te hablo de Calaca, y hasta la vista, Percebes.